Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito Electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos hoy en el Circuito Electoral. En las últimas horas se ha hecho formal lo que ya se conocía hace un par de días, el acercamiento entre Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social. Samuel Doria Medina y Rubén Costas. Más hablando de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, que del mismo Frente Amplio. Se ha consolidado Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia, y candidato a la vicepresidencia, don Ernesto Suárez. Y está, pues son tres, ¿no?, los responsables departamentales en el OES, don Luis Aguilón, nada más. No, somos tres. Tres. Sí. ¿Usted? Don José Miranda. Don José Miranda. Y don Luis Aguilón. Y don Luis Aguilón. Y me va a contar entonces. Así es. Sobre así el es. Movimiento Demócrata. Bueno, bienvenido, Oscarito. Un gusto, un saludo tiempo a toda la audiencia de Canal 4 y Canal 18 por cable. Tenemos buenas noticias, Wilson, y creo que toda la gente se va a alegrar porque de verdad que son buenas noticias. Algo que se veía muy difícil en muchos momentos, primaban siempre intereses de tipo de un lado o del otro y de repente no se lograban congeniar estas distintas afluentes y deseos que hay en los partidos de oposición, pero finalmente creo que ya Bolivia tiene una alternativa clara de cara al 2014. De eso vamos a hablar entonces, ¿no? Así es, la alternativa se llama Concertación Unidad Nacional, Unidad Demócrata, perdón. Unidad Demócrata. Concertación Unidad Demócrata es el U-D. D. Es el CUT, ¿sí? CUT. O Concertación Unidad Demócrata, seguramente va a tener la sigla CUT, y es el nombre de la alianza de el Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional, no el Frente Amplio en su totalidad, porque dentro del Frente Amplio han surgido, por ejemplo, en el caso de Sucre, la gente conoce el caso de País, que formaba parte del Frente Amplio, y formando parte del Frente Amplio hace una alianza con el Movimiento al Socialismo en el Consejo Municipal de Sucre, y eso ocasionó una reacción desde nuestro punto de vista un poco tardía de Samuel Doria Medina, pero finalmente se dio, de excluir a País del Frente Amplio, de modo que se permita también esta alianza, porque el Movimiento Demócrata Social siempre ha sido muy claro en el tema de plantear al país una alternativa diferente a la que plantea el Movimiento al Socialismo, y no queremos a nuestro lado personas que juegan o grupos que juegan a ambos lados, y esa era la situación con País. Creo, pero hay que festejar en todo caso la buena noticia que Bolivia ya tiene una alternativa para las elecciones presidenciales, un binomio ya establecido de personas confiables, de personas corajudas en la pelea por la democracia en Bolivia, y creo que eso es positivo, el binomio de Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez, que es el binomio de Concertación Unidad Demócrata. Después de la pausa me va a contar cómo van a lavar la imagen de Samuel y Francesa, cómo van a lavar la imagen de Samuel y su alianza con el MAS para la constituyente, después de la pausa. Perfecto. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Samuel Doria Medina ahora está junto a los demócratas, es el candidato de los demócratas y así también es, de Unidad Nacional. Así es, así es. ¿Y el estigma de Francesa? Ya, ¿cuál es el estigma de Francesa? Ah, la
la administración que ha tenido, o ya se han olvidado ustedes? No. A ver, en primer lugar, en cierto sentido, la actual situación de crisis, la crisis que ha tenido Francesa también cuando estaba manejada por el señor Iriarte de la gobernación, en complicidad con Verónica Berríos, alcaldesa, pero con escándalos de compra de terrenos, escándalos de fotos, un montón de temas, nos hace ver que cuando la administración era de Sobose, no ha sido una administración mala, ha sido una administración que para Francesa ha tenido un momento de estabilidad empresarial donde ha crecido. Mira que cuando compra Sobose las acciones de la prefectura, el precio era de, si mal no recuerdo, 23 millones de dólares. Y cuando se nacionaliza a favor de la gobernación, el costo, de acuerdo a un informe que está en el juzgado, es de 105 millones de dólares. Entonces, el crecimiento en ese periodo de la administración de Samuel Doré Medina en Francesa fue positiva. No podemos decir que han sido años negros de escándalos de corrupción. No ha habido un solo escándalo de corrupción. Por supuesto, y lo criticable fue... ¿Las bolsas vacías? No, fue el... ¿Qué bolsas vacías? ¿Hay alguna...? Las que se encontraron en el trayecto a Santa Cruz. ¿Hay alguna denuncia contra Samuel Doré Medina por eso? O sea, por daño económico también había la denuncia de la alcaldía. Tampoco, de unos 50 medianos. No, pero eso es... hay distintos procesos. Uno es por el pacto Universidad Sobose, ¿no?, donde se da la administración a Sobose, donde supuestamente hay un daño. Lo que siempre hemos criticado de... personalmente yo no podría hablar a nombre del resto de los demócratas, de Sabina Cuellar, del alcalde Moisés Torres, de Lourdes Millares. Lo que siempre he criticado es que se haya vendido en su momento esas acciones a favor de un competidor de Francesa. A pesar de eso, si se hace un estudio de todos estos años, claro, ha habido nomás, Wilson, una administración imparcial, eficiente, sin escándalos de corrupción, donde la fábrica más bien ha crecido. De todas formas, y yo me comprometo, o nos comprometemos, tiene que venir Samuel Doré Medina a hacer campaña, y aquí también va a dar una explicación, no solamente de eso. Tú me hablabas del tema de la Asamblea Constituyente. Si no pasamos al tema de la Constituyente, entonces, ¿ha estado bien la gestión de Samuel Doré Medina? ¿Podríamos volver a darle un tercio de las acciones? No. O sea, la situación es otra. ¿Qué es mejor, la de Samuel Doré Medina o la de Esteban Urquizu? ¿Cuál de los dos socios es mejor para la universidad y alcaldía? Como administrador, de lejos ha sido mejor Doria Medina. Entonces hay que... Pero no, tampoco es así, Wilson. Pero los beneficios ahora van a favor de la gobernación y por supuesto a favor de todo Chuquisaca. En algo yo quiero ser bien claro: los demócratas, en nuestra manifestación de principios está de que somos una agrupación que tenemos un pensamiento de una economía de mercado solidaria, es decir, somos liberales, ¿ya? No neoliberales, yo soy liberal, y eso hablo personalmente. En nuestra manifestación de principios somos una organización que proponemos una economía de mercado solidaria. ¿Y qué significa esto solidario? Que existen empresas estatales estratégicas que deben estar en manos del Estado. Lo que no sucede, por ejemplo, actualmente con el tema de los hidrocarburos. El gobierno nos miente diciendo que ha nacionalizado, cuando en Bolivia está PDVSA, está Total de Francia, está Petrobras del Brasil, PDVSA de Venezuela, y también está la Repsol de España. Entonces, explotando los pozos bolivianos.
Ese es, por tanto, nos miente el gobierno al decirnos que ha nacionalizado. En nuestra propuesta de país y en nuestros principios está de que esta economía de mercado solidaria, las empresas estratégicas deben estar en manos del Estado boliviano. Y una de esas empresas estratégicas, Wilson, es por supuesto FANCESA. Ahora, por supuesto que aquí hay una... Ha habido una mala intención política, se ha querido utilizar la fábrica para defenestrar al alcalde, para lograr que finalmente como un último bastión de la oposición termine renunciando, fruto de la presión, fruto del cerco a Sucre. Gracias a Dios eso les ha salido el tiro por la culata, perdonen el lenguaje, pero es así. Al MAS le ha salido el tiro por la culata y al final está el alcalde fortalecido, está trabajando, está la fábrica está nuevamente generando, y por supuesto no proponemos menos que vuelva Sobose. Eso hay que diferenciar muy claramente entre ambas situaciones. Por supuesto, y repito y ratifico, en el periodo de la administración de Sobose y Samuel Doria Medina en la fábrica, no podemos decir que han sido años negros de la fábrica. Más bien han sido años de estabilidad empresarial, de un crecimiento sostenido de la fábrica, donde, por supuesto, también ha entrado en competencia con otras empresas dentro de la misma que se encontraba Sobose, ¿no? Después del cuarto intermedio me va a contar qué garantía tienen ustedes de que si saca una bancada Unidad Nacional no vuelvan a votar junto al MAS como lo hicieron para la Asamblea Constituyente. Bueno, ya volvemos. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Ya le hice la pregunta. Ahora, ¿qué garantía tienen ustedes de que Samuel Doria Medina nunca más haga votar a sus diputados, senadores, constituyentes junto al MAS? Bueno, mira, en primer lugar, yo he sido constituyente, he estado cerca de... hemos compartido mucho con la bancada de Samuel Doria Medina en la Asamblea Constituyente. Y él también era constituyente, ¿no? Él también era constituyente. Y su bancada siempre ha mostrado una coherencia con los principios generales de la democracia, de la legalidad. Por supuesto, y esto hay que ser sinceros, él quería siempre diferenciarse de las actuaciones de los otros partidos, Podemos, del MNR, y tener una actuación diferenciada. En ese sentido, recordemos que Unidad Nacional, por ejemplo, no tenía ningún constituyente de Chuquisaca, ¿no? Sí tenía una bancada interesante de La Paz, Oruro y Cochabamba. Por lo que cuando se fue a la Asamblea Oruro, él fue y hace varias observaciones, hace 20 observaciones al proyecto de constitución, y en las 20 observaciones votan en contra. Posteriormente, cuando se hace el congreso en La Paz, después de la aprobación de Oruro, y se hacen 148 modificaciones al texto constitucional, vota la bancada completa de Unidad Nacional, del MNR, por supuesto, más, y la mitad de la bancada de Podemos a favor de ese texto constitucional, y una mitad de las bancadas de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, con algunos diputados y senadores del resto del país, votan en contra. Eso fue lo que generó la ruptura, por ejemplo, en Podemos. Sin embargo, no podemos acusarle a Samuel de una falta de coherencia inicial, ¿no? Desde el inicio de la Asamblea Constituyente hasta el final guardó una conducta similar. En ningún momento
yo mal podría decir que ha tenido una alianza con el movimiento al socialismo, para nada. Sí ha acompañado votaciones, como lo hemos hecho todos. ¿Usted también? No, yo no he participado en ninguna etapa del proceso posterior, ¿no? Posterior de la nueva constitución. Sí he aprobado varios artículos del reglamento de la Asamblea Constituyente. Hemos aprobado por unanimidad. O sea, el día de hoy hay en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hay muchas leyes que salen por unanimidad, por consenso de todas las agrupaciones, partidos políticos. Eso no significa que exista un pacto. Es distinto, por ejemplo, el caso que la población está viendo de frente, el caso de País. Para el caso de País y el MAS se han aliado para tomar una directiva y hay una alianza para tomar decisiones de forma conjunta. Hay dos concejales que son contrarios a este acuerdo, doña Arminda Herrera y doña Lourdes Millares, pero sin embargo hay proyectos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el de Nutrilac, que se va a dar una leche de parte de la alcaldía, todo parte del desayuno escolar, que está siendo votado por unanimidad. Eso no significa que hubiera un pacto entre MAS, País, el alcalde, los otros concejales. Y volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, Samuel Doria Medina hizo observaciones, evidente, en Oruro. Esas observaciones no acompañó con su voto, sí acompañó otras decisiones, de lo cual personalmente yo era constituyente y no he estado de acuerdo con esa decisión. Yo no he votado por ningún artículo de la Constitución siendo constituyente. Pero sin embargo, podríamos decir que esto se maneja en el plano de las distintas estrategias. Y además, yo nunca podía haber participado de ese proceso después de la calancha, después de los muertos en Sucre y después de una decisión de un cabildo en la Plaza 25 de Mayo donde prohibía a los constituyentes del departamento de Chuquisaca asistir a otro lugar fuera del recinto legal que era Sucre. Ahora, te explico esto más, que es importante que la población sepa. Todos los partidos políticos democráticos tienen tres tipos de temas. Hay temas ideológicos del partido, ¿ya? Esos ideológicos del partido se exige organicidad, se exige disciplina interna. Hay también temas personales. Por ejemplo, si tú planteas un tema como el aborto, el tema del matrimonio gay dentro de un partido político, ya de las uniones entre parejas gays, estos temas conflictivos que depende de la formación religiosa que uno tenga, los valores personales, dentro del mismo partido van a encontrarse varias ideas distintas. En eso todos tienen el derecho a disentir de las decisiones de repente de la mayoría. Y hay otros temas que son regionales, ¿no? Estos temas tienen, al menos dentro de los demócratas, dentro de nuestro estatuto, hay una autonomía interna y tiene que haber una total decisión de cada región, porque cada región es distinta. Todos los partidos políticos de La Paz van a estar en contra de la capitalía. Todos los partidos políticos de Sucre estamos a favor de la capitalía, menos los del MAS, ¿no? El único partido donde no se acepta lo más mínimo de pensar libremente es el movimiento al socialismo. Son los únicos que están dispuestos a rifar a su región, a su ciudad, pero siempre ponen el interés político por delante. Y creo que esa diferencia debe darse cuenta a la gente. Dentro de los demócratas y ahora dentro de esta gran alianza que se llama Concertación Unidad Demócratas, tenemos libertad para pensar,
tenemos libertad para plantear nuestros temas regionales y tenemos plena disposición de hacerlo con todas las herramientas de la que la democracia nos permite. Sí, están llegando algunos mensajitos, a ver si me lo pone al pie de la pantalla. Está Kevin Rebollo en los controles, lo saludaremos. 728-77057 o por el Facebook, también aquí recibimos Circuito Electoral. Oscar, se ha hecho una alianza. Samuel Doria Medina, Unidad Nacional con Rubén Costas y los demócratas. Estábamos viendo con usted también una de las encuestas. No hay mucha variación. Si nos olvidamos de los votos o la intención de voto para Evo Morales y nos ocupamos solo de la oposición, vemos que Samuel Doria Medina siempre ha estado un poquito más en porcentaje que don Rubén Costas. Y don Rubén Costas casi el triple, o por lo menos un poquito más de casi la tercera parte, ha estado don Juan del Granado. Y muy atrás ya el resto, para la presidencia, desde luego, sí. Que después de la intención de voto para Evo Morales, vienen los votos de no saben o no responden. Si tiene casi 16% don Samuel Doria Medina a la presidencia y ustedes los demócratas proponen a Ernesto Suárez a la vicepresidencia, que ni siquiera está tomado en cuenta ni con el 1% de aporte de votación, ¿qué le están aportando a Samuel para la votación? No, mira, Rubén, en primer lugar, vale la pena informar a la población. El presidente de la Alianza Concertación Unidad Demócratas es Rubén Costas Aguilera, el actual gobernador de Santa Cruz. Se da, Wilson, en política, y eso cualquier politólogo lo va a corroborar, una transferencia de votos cuando existe un apoyo. Por eso muchos políticos buscan apoyos, alianzas. Si uno se hace una alianza, por ejemplo, con los mineros, con el sector minero, con el sector agropecuario en Chuquisaca, no significa que el dirigente sea la persona que sea el titular de esos votos, pero se da una transferencia. En este caso, esta alianza tiene todo el apoyo de la militancia demócrata de Santa Cruz. Ernesto Suárez, sin lugar a dudas, es el segundo hombre al mando de los demócratas, y por tanto le tocó esta designación. Y estoy seguro que, de acuerdo a esta encuesta, Samuel Doria Medina tendría 16%, Rubén Costas, digamos 14, sería 30%. Hay una transferencia. Pero con Rubén Costas, Ernesto Suárez, ¿cuánto? ¿Cuánto es la intención de voto para Ernesto Suárez? ¿1%? ¿0.5%? No, por eso mismo te digo que hay una transferencia. Al retirarse Rubén Costas y dar su apoyo a Ernesto Suárez y a Samuel Doria Medina, se da una transferencia de votos. Ahora, no es automática, no es del 100%. ¿Y por qué no Rubén Costa se corrió, le dio miedo, quiere la gobernación? ¿Por qué no fue a la vicepresidencia? Yo pienso, Wilson, que ha habido una fuerte negociación. Precisamente se cae la negociación con el movimiento Sin Miedo, porque Juan del Granado se pone duro en no aceptar la presidencia de Rubén. Rubén le da otra opción. Rubén le dice entonces que vaya Ernesto y Luis Revilla, y tampoco acepta. Entonces, en este caso yo creo que ha habido una fuerte negociación, y finalmente Rubén cede en ese afán de construir algo más grande aún. O sea, ¿usted piensa que Samuel le ha dicho, no vayas como mi vicepresidente Rubén? O sea, no sé lo que más. Yo me pongo en lugar de mi tocayo Samuel y le diría, si ustedes, don Rubén Costas, Rubén. No, yo te digo algo. Tú tienes que ser vicepresidente. No, yo te digo algo interno. Rubén Costas no podría haber sido el vicepresidente de Samuel. Desde el punto de vista de los demócratas, la proyección de Rubén Costas en un liderazgo nacional es
es aún mayor. Pero me ha dicho hace minutos que no hay intereses personales. No. Y aquí me está diciendo que sí hay ese interés. Rubén Costa, ¿suba a la presidencia o nada? Ya, ahora, por otro lado, se tiene que cuidar también la gobernación de Santa Cruz. Actualmente, Santa Cruz, la gobernación, está en manos de la oposición gracias al liderazgo de Rubén Costas. Y es algo que se tiene que cuidar. Rubén Costas va a volver a ser candidato a la gobernación de Santa Cruz y creo que es algo también sumamente importante. Ahora, en esto, alguien tenía que renunciar. En este caso, el que ha renunciado ha sido Rubén Costas y le ha cedido, creo, a un liderazgo joven, a un liderazgo con mucha experiencia, con mucha trayectoria y con mucha aceptación en todo el país. Pero no está medida la aceptación. No está medida porque el primero de los demócratas era Rubén Costas. ¿No? Pero Ernesto Suárez, ¿cuánto de votación le puede dar el Beni? Si asumimos que toda la votación que ha tenido Carmelo Lenz era de Ernesto Suárez, ¿cuánto? Te aseguro que mucha gente, el 90% de la gente que iba a votar por Rubén Costas va a votar por Ernesto Suárez. En la negociación yo le digo, mira, porque ahora se van a repartir la torta. ¿Qué senadores, qué diputados, cuánto en La Paz, cuánto en Cochabamba, cuánto en Santa Cruz? Si Rubén, tú irías como candidato a la vicepresidencia, me sumas votos seguros. Pero como no estás yendo, no tenemos que darte muchos espacios en la franja de seguridad. ¿Cómo está eso? No, a ver, son dos cosas distintas. Una cosa ha sido la negociación para la candidatura presidencial y vicepresidencial. Siempre se ha manejado el nombre de Ernesto Suárez como alguien que podía saltar como una opción dentro de los demócratas. Muy diferente es la elección de las candidaturas regionales, departamentales, municipales, etcétera. ¿Por qué? Porque se tiene que rescatar a la mejor gente, se tiene que buscar a la mejor gente de ambos partidos, de ambos frentes, de modo que se tenga una representación en la asamblea que sea contundente, que sea idónea, que sea propositiva, ¿no? Y si nos toca ser gobierno, ser una representación, además, que dé opciones al país, que genere arreglos en el tema judicial, en el tema de seguridad ciudadana, en tantos temas que están actualmente, que son preocupación de la gente. El no haber aceptado Rubén Costas ir a la vicepresidencia, ¿no es decir no creo que ganemos? No creo. Yo pienso que, de acuerdo a tu encuesta, es una de las encuestas, pero más o menos por ahí iban todas, 32% tenía Evo Morales de intención de voto, Samuel Doria Medina 16 y Rubén Costas 14. Uh-huh. Con esta unión, porque en sí es Rubén que se une también, estamos cerca al 30%, pisándole los talones a Evo Morales. Yo le vuelvo a decir que no creo que ese 16% de Rubén Costas vaya a votar por Ernesto Suárez. Vamos a ver. En una encuesta. Vamos a demostrar el día de las elecciones. No, una encuesta, previas han de haber encuestas. No, con seguridad. Y entonces, con seguridad, cuando entre Samuel y Ernesto Suárez no lleguen al 30%, me va a dar la razón. La proyección que estimamos es sobrepasar el 40%. ¿Y de dónde van a sacar el 10%? A ver, aquí hay un no sabe, no responde del 20%. ¿Ya? Ese 20%, por lo menos un 10% vota por nosotros, tenemos 40% y podemos asegurar la segunda vuelta. ¿Qué indicador tiene usted para decir que la mitad de ese 20% se va al MAS y la otra mitad de ustedes? El indicador es el siguiente. Nosotros ya tenemos un 30%. Hay lo que significa que se genera una polarización política. En este momento van a haber dos fuerzas políticas fuertes y con opción de ganar. Ya no entraría Tuto, ya no entraría Juan del Granado. Tuto no es candidato. Ha dicho que sí, pero PDC. Ya dijo que estaba intentando. Pero desde luego, yo también reconozco que la fuerza opositora más importante en este momento, no sé qué pasará en 15 días, es esta, de Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez. Así es, ¿no? Me parece que eso sí. Entonces, es en una polarización,
los votos o las encuestas, cuando sale no sabe, no responde, se reparten entre ambos polos. O sea, eso es científico, le pueden preguntar a cualquier estadígrafo o persona entendida en estos temas. Entonces, de acuerdo a este, nuestro techo de votación, estamos mínimo, es del 40%, Wilson. O sea, no soy soñador. Están los números de las actuales encuestas. Por supuesto, con una buena campaña, el MAS anda diciendo, la oposición no tiene propuesta, no tienen plan de gobierno. Eso es mentira. Nosotros tenemos, pero queremos, ahora tenemos la oportunidad, en 3 meses, de mostrarle a la gente la propuesta de país que tenemos. El Estado que queremos es un Estado autonómico, es un Estado democrático. Queremos profundizar la autonomía, queremos discutir el tema del pacto fiscal. No puede ser que el 88% de los recursos se lo lleve el nivel central y 12% de los recursos se queden en 9 gobernaciones, 339 municipios y creo que son 13 universidades públicas. Entonces, ese tema, por ejemplo, nos cambia la cara al país, un nuevo Estado autonómico diferente. Eso es lo que vamos a proponer al país y va a depender mucho del periodo de campaña. Ojalá que sea un periodo de campaña limpio, sin guerra sucia, sin tomas de instituciones, sin cercos, sin presiones, sin el revólver en la cabeza ni de opositores ni de oficialistas, sino una campaña democrática donde la gente pueda escuchar realmente las propuestas. Estoy seguro que si escuchan nuestras propuestas, de ese 20% de indecisos, nos vamos a comer mucho más que el 10%. Óscar, despuesito en el siguiente bloque leeremos los mensajes. 357-57-606-56-532-27. Quítele ese hito que dice ahí Wilson Suárez, van a pensar que yo soy el que tiene su nombre cuando habla usted. Solamente mensajes a ese en número. La calle, hola Wilson. Hola Wilson, le van a decir. Qué lindo su nombre le van a decir. Óscar. Nada es para después. En Chuquisaca, usted dice, el Frente Amplio han expulsado a País de sus filas, ¿es cierto eso? Sí. No sé si hay una expulsión oficial, pero sí, no forman parte de este acuerdo de concertación Unidad Demócratas. Y entonces, entre los demócratas y Unidad Nacional, se repartirán la torta de Chuquisaca. ¿Cómo está eso? ¿Cuántos senadores, cuántos diputados, por la 1 de Sucre, por la 2 de Sucre, cómo está? No lo estamos viendo como una torta que hay que repartir, pero así sino es la política. Que hay que buscar a la gente más representativa eso, y que pueda generar mayor voto. Le voy a decir, cuando Samuel Doria Medina hizo el acuerdo para que Moisés Torres vaya a la alcaldía, había 60-40, y el problema de país ha sido que no nos han dado nuestro porcentaje. Y después cuando de repente, el MAS, por eso ahora no están dentro de esto, hace porque acuerdo no, el Consejo no es su en porcentaje. Esos términos de este acuerdo. O sea, es que hay departamentos, seguramente en La Paz Doria Medina tendrá mejores cuadros, de hecho que los tiene que los demócratas, que de los demócratas en La Paz, sí, pero en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, los cuadros de los demócratas son pues mucho más importantes, notorios, con seguridad. ¿Van a haber invitados? Alguien que no firme por los demócratas, que no firme por Unidad Nacional, pero que le ponga votos. Hay que analizar, todas las situaciones. Todavía esto no depende solo de mi persona, sino de un comité mucho más grande. Solo en los demócratas somos 27 secretarios departamentales, 27. Nos tenemos que juntar con los que sean de Unidad Nacional. Para de aquí de Sucre es don Jaime Hurtado, creo, ¿no? Don Jaime Hurtado, con Jaime y la gente de su... nos tenemos que reunir. Todavía no, hoy día se ha dado el anuncio, pero... ¿Le interesa a este... ¿Cómo se llama? Concertación Unidad Demócrata. El eje. Porque ayer presentaron en Cochabamba, hoy en Santa Cruz, mañana en La Paz, y del resto del país ya veremos. Sin duda, mira Wilson, yo no puedo querer tapar el sol con un dedo, por eso es importante que los chuquisaqueños tengamos representación idónea para no seguir siendo atropellados por todos, ¿no? O sea, entonces
yo no quiero tapar el sol con un dedo, sin duda a todos los partidos políticos en este momento les interesan los bolsones electorales principales, pero esa es la importancia también de dejar de tener representaciones mediocres. Se tiene que escoger a los mejores cuadros de ambos partidos políticos, analizar el tema de invitaciones, si es que son necesarias. En los demócratas tenemos mucho liderazgo, hay muchas opciones, y creo que liderazgos fuertes en la región. Entonces, particularmente yendo a nosotros a la elección solos, había ahí una decisión de no invitar gente, porque está doña Sabina Cuellar, Lourdes Millares, imagínate, el alcalde Luis Ayón, que ha estado toda la semana en boca de todos, y muchos otros liderazgos fuertes. Entonces, pero esto requiere sentarse con la gente de Unidad Nacional, tomar decisiones en base a lo que sea mejor para el partido y para la región. Y yo también entiendo, si fuera yo un dirigente nacional, diría, bueno, 30 diputados o más en La Paz, comparados con 10 en Sucre, le daremos prioridad, cómo vamos a negociar lo de La Paz. Después de la pausa, llamaditas, mensajitos, ¿sí? Perfecto. Volvemos. Candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. A ver, vamos a ir. Daremos 30 segunditos nomás, dos llamaditas, mi querido Kevin, si podemos controlar, o yo voy a controlar aquí. Dos llamaditas. No, digamos que ya fue una. Veremos si alguien más nos llama y quiere hacer alguna consultita. Uno, dos, tres. Vámonos a los mensajes entonces. Tenemos variados mensajes. A ver, de estos seleccionaremos los que nos dé el tiempo. Del 761 18611. Si van los candidatos por los demócratas, perderán mi voto. De don Julio Morena nos manda un mensajito. Wilson dice: el MNR inició la convocatoria a la formación de un frente nacional de oposición democrática para construir la unidad nacional. Por eso somos aliados del Frente Amplio, dice el señor Julio Morena. No hemos hablado mucho del MNR, ¿no? Sí, pero están también dentro del acuerdo, por si acaso. Don Tommy Durán dice: no se ha hecho demócratas cogobierno con el MAS. Dice, no ha hecho demócratas cogobierno con el MAS, pregunta don Tommy Durán. No, aquí, nunca. Por aquí tengo algunito de don Pablo Pérez, estaba viendo. Don Pablo Pérez, ¿en qué queda lo que usted dijo en una entrevista junto a Pablo Pérez en ese programa, que si los demócratas se unían con Samuel, usted se iría a un lado? Dos citas más. Del 728-95063, la alianza Samuel Doria Medina y Rubén Costas confirma la unidad de los vendepatrias. Del 761-24255, felicidades, doctor, sigan adelante, tienen nuestro apoyo, ya es hora de que haya un nuevo cambio. Atentamente, Javier Nogales. Éxito, no nos alcanza el tiempo. 5 minutos, 4 minutos y medio para que responda. No, bueno, la gente que manda mensajes de apoyo, manda con su nombre, los que mandan insultos, como decirnos vendepatrias, en todo caso los vendepatrias hoy son los del MAS. Nuestros pozos petroleros están siendo explotados por empresas extranjeras, y es una verdad. La PDVSA, Petrobras, Repsol y Total trabajan en Bolivia a anchas del gobierno. Entonces los vendepatrias hoy son ellos. Hay, por supuesto, Pablo Pérez dice que yo me haría a un lado. Nunca yo he dicho eso. ¿Sabes? Hay, Wilson, intereses superiores, ¿ya? Hoy en día el interés superior es el país, es la patria. Bolivia necesita urgente un cambio de timón. Y para eso tenemos que eliminar ciertas diferencias. Yo personalmente he tenido, las he manifestado en varias ocasiones con Samuel Doria Medina, pero son diferencias de procedimiento, de formales, no diferencias de fondo. Y creo que lo importante es la buena noticia al país. El país
debe saber que hoy hay una alternativa seria, hay una alternativa grande, una alternativa con posibilidad casi cierta de ganar en 6 de 9 departamentos y con buenísimas posibilidades de pelear los restantes 3. Yo te aseguro que vamos a ganar en Pando, Beni, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Y eso el MAS está preocupado. Y eso debe generar esperanza a la gente que está preocupada por la actual conducción de este país, con derroches, con inseguridad ciudadana, con un crecimiento del narcotráfico y sobre todo con un abuso de poder que da miedo. Hemos sido testigos en Sucre como los masistas han cercado la ciudad, han cercado la alcaldía, han impedido el trabajo, han generado terror en la población, inseguridad por un capricho político. La buena noticia es esa, Wilson, y a toda la población, de que hoy se ha construido en Bolivia una alianza de esperanza que hemos visto de acuerdo a tus encuestas que nos genera una base. No son mías, no son las que han sido publicadas. Bueno, son encuestas que han sido de conocimiento general y todas las encuestas están por ahí, una base de un 30%, y estamos seguros que vamos a pasar el 40%, tenemos posibilidades de generar una segunda vuelta y de ganarle Evo Morales. Esta vez sí creo que hay un rayo de esperanza al fondo del túnel. Cuando la oposición estaba fragmentada, hoy ya no podemos decir eso, sino se está construyendo una alternativa de futuro y de esperanza. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti, Wilson. Por la ecuanimidad, lo he intentado ubicar a don Jaime Hurtado, no sé si está en Sucre o no, su celular está apagado. Me gustaría que mañana esté aquí, en estas mismas condiciones, el Unidad Nacional, no sé si va a decir Frente Amplio o no. Después tendrá que venir también el Movimiento Sin Miedo, el MAS y el resto de los partidos. Amigos, si quieren ver el programa en directo o si quieren ver en diferido, váyanse a radiocapitalbolivia.com, ahí al link del circuito electoral. Y mañana a las 8 de la mañana en Radio Capital vamos a leer todos los mensajes que estén en el Facebook Circuito Electoral o también los que nos han llegado al celular. Gracias, amigos. Buena suerte.